Televisión en movimiento. Hola chavos, ¿cómo están? Cada vez que saquen dinero de su cajón, alcancía o si tienen caja fuerte, anoten esos movimientos en un bloc de notas o en alguna libreta, pero que sea específicamente para eso. De esta manera, recordarán con exactitud todo el dinero con el que disponen para cumplir sus metas. Y recuerden, todo lo que ahorres hoy, lo disfrutarás mañana, pero multiplicado. Estamos de acuerdo que el dinero no compra la felicidad, pero ¡ah, cómo ayuda! Y es que si te has preguntado cómo conseguir ese deportivo que tanto has soñado o cómo lograr una estabilidad económica a corto plazo, bueno, pues la solución está en tu administración financiera y sobre todo si es practicada desde una temprana edad. En todas las etapas de la vida es súper difícil administrar nuestras finanzas, pero sobre todo en la juventud, ¿sí o no? A veces también como que guardas tus domingos o si no hay una alcancía, ¿para qué? Para pues comprar algo que te gustó o salir simple y sencillamente con los cuates. Pero hay algunos que definitivamente no podemos y vivimos al día, pero todo esto precisamente a veces no porque no lo tengamos, sino pues por nuestra mala organización. Pero el día de hoy vamos a abordar este tema y te vamos a dar muchos tips para que te pongas al tiro. Hay veces en las que quieres comprar tus propias cosas, pero pues no te alcanza. Tienes que hacer un gran propósito de ahorrar si realmente quieres algo. Puedes empezar con pequeñas cosas como apartando una pequeña cantidad de lo que te dan tus papás. O por ejemplo, comprar o no comprar cosas que no vas a utilizar en ese momento, como un dulce que tal vez no es tan necesario para ti, y puedes empezar de esa manera con pocas cantidades ahorrando bastante. Y si quieres más tips para esta ocasión y para poder ahorrar más cosas para lograr un objetivo, no te pierdas este programa porque ya estamos en ¡Llégale! Chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos en esta tarde calurosa. Sí, y además, ya saben, yo siempre me gusta hacer hincapié en esto porque de repente hoy estuvimos como que con mucho bloqueo. Sí. Pero ya estamos aquí para todos ustedes completamente a tiempo, ¿no? Siempre. Oye, fíjate que otra vez en la ciudad de Oaxaca, puro bloqueo. De hecho, ya casi no llegábamos, por eso qué entramos raro, creo que tarde, ¿no? Yo siempre lo veo, dijera el Chavo del 8 por el lado amable, ya caminamos, quemamos un poquito más de calor. Nos bronceamos también. Ya vamos a llegar a la playa bronceados, ya no nos va a hacer falta. Pero chicos, el día de hoy, ¿qué tema vamos a tocar para todos los chavos que nos están viendo? Súper interesante, un tema que la verdad ahora sí yo voy a parar bien, oreja, porque educación financiera, muchachos, ¿cómo estamos en eso? ¿Ustedes qué dicen así personalmente? Pues fíjate que la educación financiera ahora sí que viene desde chiquitos, como comentaba. Sí. A veces lo que estábamos diciendo el otro día, cuando le das un diente al ratón de los dientes y te empieza a dar así como que tu lanita, la vas guardando y la vas ahorrando y ya te compras algo chido, ¿no? Yo es digo cierto. Que ahí comienza. O el cambio, ¿no? De las tortillas ahí, sí, en lugar de gastarte en las maquinitas, mejor. Oye, o como el meme, ¿no? Que dice, ¿y dónde está el cambio de las tortillas? Y un montón de sabritas. Y así, oye, pero fíjate que está para ahorrar porque vas ahorrando y de repente cuando ves ya tienes los millones y sí, para comprarle yo invito las tortillas. Sí, comienza como que poquito a poquito, pero ya después ya empieza una gran cantidad y ya cuando ves, pues ya puedes comprarte lo que tú querías. Y eso es súper padre, ¿no? Cuando, por ejemplo, le falta 2 pesos a tu mamá, así de que... Yo pago. Ya pago. Sí, yo pago las tortillas. Una sensación bien padre, ¿no? El chile de tortillas. No, y fíjate que algo muy chistoso y muy importante que estabas diciendo, el dinero no compra la felicidad, pero pues sí la facilita mucho, ¿no? Sí, digo, yo no he visto así ni un millonario que esté llorando por la... Y es que también, pues tienes para invitarle a tus amigos, para salir con alguna chica y ya no estar pidiéndole a tus papás, ¿no? Porque a veces eso como que nos detiene un poquito. Hay veces en las que quieres algo tú especialmente y como que tus papás no quieren mucho, ¿no? Así como que, no te lo voy a comprar, pero después no saben que tú ya ahorraste y estás preparado para ese momento y puedes comprar tus propias cosas. No, me fascina, es más cuando igual eres así, estás medio creciendo y te quieres meter al gym, a veces pues igual a tus papás no les queda tanto como para mandarte a un gym bueno, pero sin embargo, tú guardas los cambios, el alcance,
alcancía o los domingos y te puedes meter al gym que tú quieras, ¿cómo no? Sí, y esa sensación, ¿no? De que tú te pagas tus tenis, tus zapatos, algo que te gustó, está padrísimo. La sensación de que tú solito ahorras y te compras tus cosas, ¿no? Exacto, enlazando los temas que hemos tenido aquí en el programa, por ejemplo, los tatuajes. A veces tus papás dicen, no, sí, no te lo vas a comprar hasta que tú te lo pagues. Pero como ya tiene, mira, ahí está mi tatuaje. No, papá, pero ahí sí nos, ¿no?, podemos meter, nos podemos meter en muchos peligros con eso, ¿eh? Por lo pronto vamos a ir un corte y regresamos aquí con la educación financiera para jóvenes.